Estoy aquí con mi director, porque ese ha sido mi director en esta serie, en este transcurso, Sin Piedad, el distinguido Sin Piedad, que aquí está, que está bueno, listo, mi que gente, está de Estados Unidos, que yo sé que miran pila mi video, muchas bendiciones y que Dios me lo bendiga siempre. Así es. Ari Marte, ya tú sabes, el tipo que la aplica, que va a romper. Estamos en eso, así que ya tú sabes. Aprovechando eso, tienen que seguirme en el canal. Soy Harry Marte, en Instagram, el mismo nombre, todo, en todas las redes. Dale al botón de suscripción, que es gratis, no cobramos, no nada. Solo mira el video, disfrútelo, deje su comentario, pues si tenemos un fallo, corregirlo. Si tiene una idea, que también podamos implementarle. Eso es fácil, estamos acá en un clic. Solo hay que hacer mucha fuerza para eso y ese que se va a quedar con todo. Cuando yo lo digo, eso es como que una bendición. Bueno, ya tú sabes, son las palabras aquí de mi director, que está agradable mi director. ¿Qué es lo que tú quieres ver? Dime, me gustaría que caminemos un poco por el cruce y tú me muestres en realidad prácticamente en sí los cambios que hay. Tú sabes la diferencia. En mi caso, cuando yo, la última vez que estuve aquí, aquí no había plaza, no estaba el cuartel que creo que había allá. Destacamento. No había una funeraria, no la vi. Y había ciertas cosas que no sé si para ustedes tampoco no la han visto. Y, así que es una reseña. Vamos a ir por el cruce para que la gente vea los que están ausentes, los payiteros, que hay una farmacia, que hay una tienda de teléfono, que no lo había antes. Ok, entonces vamos a ir caminando y tú nos explicas, mira, esto es algo que está nuevo y pertenece a fulano, porque hay que darle su crédito a las personas que invirtieron para que Payita sea hoy lo que se ve. Vamos a darle para allá y cuidémonos la pista ahí, que no nos den un clic. Ahí se ve que nos sale... Nos hacemos virar en ese cruce. Señores, para los que tenían rato que no vean su guagua de concho. Mírala aquí. Aquí están su guagua de concho y su vaina. Mira con ese taxi ahí. Un taxi, Payita. No solo el motoconcho, taxi. Ari, dale por aquí. Vamos a darle por aquí. Cuidado ahí, que viene una jipeta que venía. Cuidado ahí. Aquí no frena. Aquí... Adiós. Estos fans no son fáciles ahí. Cuidado atrás, cuidado atrás. ¡Ey! Mira, mira aquí. Aquí no hay frena. Pues un concho, aquí anda Raulín, otro de los mira, grandes. Raulín. Tengo a mi guía personal aquí, Sin Piedad. Tú sabes cómo es. Por favor, por allá. ¿Cómo está? ¿Qué tenemos por aquí? Esto es algo nuevo. Que por ejemplo, en el tiempo que tú te fuiste, tú no ibas a una tienda de teléfono así, preparada. Sí, ¿sabes? Es verdad. Sí. Eso es de Misael, un vecino mío. Oh, de Misael. Sí, un vecino mío que es hijo de difunto Talán, que para descanse. Ok. Por allá arriba, por Alberto La Javiera. Sí, pero está muy original. Uy, son cosas que un airecito que hay aquí, bacán, ¿no? Claro, aquí nada más entra no solo a comprar celular, también a refrescar el radiador. Sí, a ver, no lo cobro el aire. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Aquí documentando nuestro pueblo, nuestro campo, viendo las diferencias que hay, los cambios que hay, tú sabes. Para los que estamos por allá perdidos, podamos que sea por medio video, media cámara, decir, wow, mira eso, qué lindo, qué bello. Claro, sí. Es bueno saber qué sucede en tu campo, en tu área, en tu ciudad. Claro, ese es el dueño, la manera para que viera, ahí le damos por otro lado. Bueno, pues ya ustedes saben, los amigos suscriptores, aquí tienen su tienda de teléfono. Claro. Así que cero en agua, pedí el agua de concho. Bueno. Y los muchachos, por ahí vi a Jenny, esos muchachos también. Tú puedes enfocar para allá hacia el frente de la plaza para que veas cómo se ve ahora. Ok, sí, de allá que venimos. A ese semáforo, pero no están funcionando, pero están ahí. Bueno, pero por lo menos están, no puedes decir que no estaban. En algún momento llegaron a funcionar, por lo menos que sea cuando lo pusieron. No, porque todavía ellos no lo han instalado y eso. Ellos lo instalaron, pero la luz parece que no la han conectado.
¿Cómo llega a esa plaza y de dónde, a mí, cómo, quién están involucrados en que ese proyecto esté ahí para nosotros? Eso es un muchacho que vive fuera allá, yo no sé si tú lo conoces, que vive en Boston, se llama Melfi. Ah, Melfi, sí, los muchachos de los Linares. Ajá, exactamente. Sí. Es porque trajo la idea de eso y de fabricar eso. Melfi, Raúl y esos muchachos también. Exactamente. Y tú quieras también, yo te doy una vuelta para que tú veas cuántos negocios por ahí por la plaza. Sí, vamos a darle, pero si estamos de este lado. Vamos por el cruce. Ah, vamos a darle por este lado entonces. Tú sabes, cerrando esto. Tengo una entrevista buenísima por allá, por... Sí. Dime a ver. Miren cómo es el transporte aquí, mi gente. Miren, miren. Tengo que enseñarte los apartamentos. Hay apartamentos aquí también ya. Oh. Usted no sabe eso. Apartamentos así como de alquiler y esa cosa. Claro. Oh, claro, pero mira, es bueno saberlo porque es un día acá. ¿Y la gente dura aquí de la esquina? Claro. El virus, qué fío. Dígamelo, ¿cómo le va? Aquí. Señor, ¿cómo está usted, caballero? ¿Cómo se siente? Estamos bien, hecho una fiera, pero sin rabo. Estamos bien. Aquí documentando mi campo, mi pueblo. ¿Qué tenemos ahí? Eso es juego de azar. Hay una maquinita, una banda. Todo es por allá. Ok, vamos a darle entonces, los muchachos, los motoconchos. Una pregunta, usted que está involucrado en eso, ¿de dónde viene la palabra motoconcho? ¿Motoconcho? Sí, entiendo que sea la primera de moto, motora, pero el concho, ¿dónde viene? De ahí vamos a sobrevivir la vida, te vas a robar. No, pero como el término, la palabra, quiero decir, la palabra motoconcho. Motoconcho, es que es como te digo. Hola, hola. Uno está metido en esto, pero ni sabe de qué viene esto. Una pinchita. Buscarse la vida, como te digo. Sí, ok. Entonces aquí... Ya tenemos ese colmadito no estaba antes tampoco. Hay que pile negocio ahora. Bodega Ricardo. ¿Y cómo le ponen? Bodega, una vaina clásica. Claro. Allí venden en un mercadito. Ahí estamos, ya está de Biliga. Ya se lo tenemos. Ya te lo aquí tenemos como un pequeño comedor. Entonces, como te dije, si quieres le damos una vista al apartamento porque tú ves que chulo se ven. Vamos a hablar aquí de Mr. Biliga. ¿Y entonces? Bien. ¿Midón? Dígale, varón. Aquí estamos. Las mujeres, ¿cómo están? Está floja las mujeres. Exactamente, cuando quieran sus víveres, sus cosas, tienen que venir aquí, que aquí lo encuentran. Todo tipo de víveres, de frutos, frutas, todo lo que se mueva. Todo lo que se siembre, dígale, Belín. Ok, vamos a seguir promoviendo. Exacto. Vamos a seguir promoviendo a nuestro pueblo. Vamos a dar. Vamos a llegar perfectamente. Acá tenemos. Esto es banca, una frente a otra, de banca y banca. ¿Por qué tú vas para allá? Ven aquí, que yo tengo mejor precio, que yo pago más. Ok. Este no, es Justino. Y entonces, este es Justino y compañía, gente clásica de aquí. Tranquila, ya te sabes. ¿Eh? Sí, de a poco. Aquí documentando mi campo. Ya. Sí, para que la gente lo conozca. ¿Todo bien? Fede. Fede clásico de la barbería, ya lo saben ahí. Boom. Nítido. Los Teca. Así que hace un calor, señor, y miren la muestra, miren. Ya te grabas, qué diferente. Porquería Mariel. Tenemos otra farmacia. Oh, la superfarmacia. Farmacia 1000. Alguien que ponga en los comentarios si se recuerdan qué era lo que había ahí antes. Y cómo se llamaba el dueño. En los comentarios tienen que ponerlo. Ni lo voy a decir, lo voy a dejar para los comentarios. Miren esto. Llegan al apartamento. Oh, estos son los apartamentos de alquiler. No me entiendo. Estamos tipo capital. Claro. Domingo, ¿no? Vamos a mirar eso de cerca. Esa campo, no, es un pueblo. ¿Quién tuvo esa iniciativa? ¿De dónde viene esa idea? Hugo. Oh, Hugo. Man, la gente de él. Sí. Señor Basile, no, bueno, ¿sabes? Sí, claro. Un pueblo. Ok. Mira eso, clásico, su tendita de ropa, estos sudanes, estas cosas. Está creciendo. Se alquila. Mira esa casa que grande está. Este es otro apartamento también. Mira tú, ahí yo recuerdo que había una mata y la casita pequeña. Sí. Y me metí yo de fresco y me sacó un perro de ahí. Me dio una mordida en un pie, que eso es santísimo. No relaje. Ya lo sabes. Es una diferencia, Jari, ahora. Ah, pero espérate. Una diferencia demasiado grande ahora, ¿verdad? Ah, que yo pensé que sería aquí. Oh, pues es una vainita urbanización de la claro, capital. Claro, manito, yo te estoy diciendo que el campo de nosotros, como dice campo, que para mí es un pueblo, ya es otro nivel.
¿sabes? No, ya esto ya no lo puede estar llamando campo. Campo, wow. Y los campos tienen esas cosas así. No, bueno. Así, ¿no? Padre Santo. Adiós. Y usted tendrá una idea, más o menos, usted tendrá una idea cuánto puede costar vivir en un apartamento de esos. Sí, ahorita pueden de eso pagar 8.000, 9.000, uno que paga como 15, 16. Mensual, claro. Mensual. Estamos... Estamos, ah, de hola, ¿cómo están? De hola. Hola. Saludos, ¿quieres mandar saludos a alguien? A tu mamá, mandale saludos. Para que ella te vea. ¿Cómo se llama tu mami? Mami. ¿Cómo se llama tu mami? Carolina. Carolina, dígale. Te amo, Carolina. Bendición, mami. Te amo, Carolina. Bendición, mami. Perfecto. Ahí. Boom. ¿Y dónde está su mami? En Cabrera. Oh, en Cabrera. Ok. Ya está ahí, dice. Bien, Harry. Entonces, ahora lo vamos a trasladar para la plaza. Para que tú le llegues el flow. Que okay. Te digo que es un pueblo. Que hay... Por aquí estuvimos el otro día, sí, visitando el área que donde tú estás. ¿Sí? Como nos devolvimos, no pude percatarme bien dónde estaba. Porque aquí ya yo me pierdo, si no me perderé de perderme como tal, pero diré, espérate. Es que está diferente. Si quieres, bajamos por aquí. Pero el guía, cuando tú quieras. Es todo, esta gente quiere verlo todo. Mira, hasta los maestros constructores, mira. Es que esa arena está fresquecita, después estás seguro que está ahí porque está fresca esa arena. Doña Dinda, ¿cómo está usted? Mira. Se me ha botado. Linde. ¿Andamos grabando? Sí, estamos ya cerrando la serie, el documental de Payita. Ok. Cuando vinimos el día ya no estaba aquí. Pero, ¿no estaba aquí? No. Ok. Hola. Mucho gusto. Púseme. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Qué te opina de Payita y estos cambios que han dado? Bueno. Pasos años atrás, 5, 6 años atrás. Bien, todo bien. ¿Crees que es favorable? Claro que sí. Ok, todo cambio es favorable. Para la humanidad. Bueno, por aquí vamos. Por este callejón ya pasamos, si lo vieron en otro video. Seremos por aquí cuando andamos con Sin Piedad aquel día. Vamos por aquí, Jare. Pasamos por ahí. Que vamos a cruzar aquí. Cuídense de los camiones. Quedaron una tomita eso ahí de Payita. Vamos a tirar una foto y todo eso también después. Parquecito. Monta. Y aquí tenemos agencia de motores. Cualquier persona que es de aquí no tiene que irse a Nagua ya. Aquí mismo viene, compra su motor. Eso es lo que digo, que ya la guagua y concho están perdiendo porque aquí ya tú estás encontrando. Mira, tiene de todo. Oye, aquí. Tú te paras aquí y mira así. ¿Y tú no crees que está en Payita? Mira, papá, mira cómo se ve eso, diferente un pueblo. Sí, ¿tú no crees que está en Payita? No. Payita Moto, ese nombre me encanta tanto, Payita. ¿Y ese negocio de quién es? Del mismo dueño de la plaza. Están no, preparando los números. Sí. Ajá, eso con la edición te quito yo la mano y ahí te veo la cara.
Ah, ya cayó. Nítido. Denis Boutique. Un trabajo, una oficina de una licenciada, de todo aquí, papá. Fotocopia. Mira eso, ¿sabes que había que ir a Nagua para sacar a Cabrera o algo así? Que pueden sacar copias a los muchachos, a la escuela. Son tienda, bien. Oficina de cable. También dejar a los amigos que mientras estamos caminando por aquí, vamos a ir poniendo alguna toma del dron para que también lo vean desde arriba. Y vean la toma aérea. Sí, así que vamos a ir alternando entre una cosa y otra para que vean. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hasta dónde nos lleva Sin Piedad ahora? Te voy a enseñar ahora un repuesto nuevo acá, que es por donde está la ferretería del Gobri. Oh, okay. Allá. Esto es casi como otra pequeñita plaza. Sí, algo más pequeño, pero más o menos. Un colmado tipo Santo Domingo. Exacto. Qué bien. Lavadero. Allí hay otro lavadero, le queda un lavadero ahora, no tengo antes. Nada más tenemos la opción del último de allá. Ah, pero también yo tengo que enseñarte lo que hay en la bomba ahora también. ¿Y qué tenemos la bomba? ¿Aquí lo ve entonces? Sabes que siempre en la bomba hacen uno parador que tú puedes comer, comida rápida, capuchino. Oh, okay. Oye, capuchino. Dime tú. Aquí están los tigres, los mecánicos. Aquí, la gente de nosotros. De la muralla ahí. ¿Lo que son? ¿Cómo es? Víctor. ¿Cómo están? Saludos para el canal. A ver, no me dañe el motor. La gente nítida que venga aquí a este negocio, a hacer su trabajo y su vaina. Mira, mira, nítido, mira. La muralla. El Bori aquí. Está allí nítido. Lo que tú dijiste, la. Algo que no había antes en Vallita, aquí también, salvo había, pero era un. Era como asunto de la iglesia, ¿verdad? Eso de la funeraria, esa sí, cosa. Pero ahora uno va no a algo tan quizá. No algo tan formal como. ¿Tú dices que esto aquí pertenece a qué? ¿A quién? Es un señor que. Ah, es el dueño, ¿eh? ¿Cómo está? Sí. Sí. Ah, pero mira. Ya lo saben aquí en Payita, mi gente. No hay que coger guagua para ir a buscar nada. Lo necesitan. Aquí tenemos al señor que le va a ayudar con eso. Cuando llegue ese momento, esa emergencia. Yo sé,
¿Y se ve? Dice que no podemos abrir la puerta. Ah, muchas gracias. Vamos a darle entonces. Nada más que afuera. Yo soy medio temeroso. Hagamos un video. Ay, Dios mío. Sí. Señores, esto será extraño, pero lo sentimos. Aquí es que terminamos. Ahí es que vamos. Lamentablemente. Ahí es que terminamos. Este es nuestro apartamento. Ven, Raúl. Vamos a hacer una prueba para ver cómo es que esto. Va a ver si te sirve, Raúl. Tranquilo, que todavía no nos tocamos. Ya lo saben, mi gente. Hay dos opciones. Vamos a explicarle esto a la gente. Hay dos opciones. Tenemos los apartamentos de aquel lado. Si eso ahí quiere vivir, está chilling tranquilo. Pero si el ruido te molesta, si tú crees que es demasiado y tú no aguantas esta vaina, pues tenemos aquí entonces otros apartamentos que también ya eso ya es opción suya. Donde te quiera estar. Sí, no. Ahí te va a estar silencioso. No problema. Señores, tengo un riesgo cruzar por aquí. Esto no es fácil. Hay que tener cuidado. De manera que nosotros grabando no llegue ese view ahí. No, pero yo mejor me quedo sin view si es que me den ese view. Bueno, yo así no quiero view, no quiero que nadie le pase nada. Ahí arreglan televisor, abanico y de todo. Ajá. Claro. Bueno, ya no hay que botarlo. Ya lo pueden traer aquí a arreglar. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Te tigre, mete mano con eso. ¿Qué hacemos con el electrodoméstico? ¿Lo botamos o lo traemos aquí a arreglar? Ah, pues así hay que traer. Sí. Bueno. Señores, esto es Payita. Para el que crea que estamos grabando en Cabrera, un sitio de eso. Esto no es Cabrera, esto es Payita. Payita City. Mira cómo se ve eso allá. Payita. La tierrita le llaman. Oh. Claro. Esto es Payita. Ponte esta pagoma. Es chateando, ¿dónde está? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Dime a ver. Qué bien. Parece que no hay goma para tapar. ¿Tú sabes que todo comenzó aquí tapando goma? Señores, aquí hay un ícono. Aquí hay una estampa de Payita. Mire. Distinguido Rogelio ahí. Ya tú ves, compartiendo la comunidad con la gente. Para que conozcan, para que sepan que aquí sí hay. Que esto ya hay que dejar de estarle llamando de que campo y vaina. ¿Qué campo que es eso? ¿Y por aquí? Tranquilo. Esto hay que dejar de llamarle campo ya. Ya no me gusta que le digan campo. Con todo esto, ya lo sabe, ¿entiendes? Se le dice a la gente, a los suscriptores, que no piensen que estamos en Cabrero, en Agua, estamos en Payita. Bueno, ya tú sabes. To all the time.